entre los dedos. Tendré que rematarlo en el mercado de Coppergate. Vamos, vamos, ven conmigo. Te conviene caminar. Grigori. El aire libre sienta bien. Las vistas, los sonidos, los olores. Por favor, Grigori, creía que no te importaría. Solo eran unas monedas. Silencio, silencio. Lo entiendo. No fue culpa tuya, sino mía. Por suponer que tenías algo más que aire entre las orejas. Con toda la plata que te he dado, ya no puedo alimentar a mis hijos, ni mucho menos comer yo. Por favor, entiéndelo. Dios santísimo. Mercaderes de York, os prometí un futuro rebosante de oportunidades. ¿Y qué fue lo único que os pedí a cambio? ¿Lo recordáis? Lealtad. ¡Lealtad! Que esto os sirva de lección, por si a alguno le parece buena idea sabotear mis operaciones. Me atacarán en cuanto me vean. Esta operación, yo me encargo de pensar. ¡Vosotros obedecéis! De pequeño, creía que la nieve eran lágrimas de Dios, congeladas por nuestros pecados. Muerto de hambre, miraba al cielo y esperaba que él llorara por mí, que quisiera salvarme. Pero fue la cripta quien me salvó. Me llevó a una buena casa, me dio comidas copiosas y una cama cálida. Por primera vez, alguien me tendió la mano y me demostró amabilidad, compasión. Y entonces hice un juramento. Juré que jamás daría la espalda a quien me había ayudado cuando Dios se había negado. ¿Sabías que tramaba la cripta y aún así le serviste? La orden hizo que nuestros caminos se cruzaran. Saldé mi deuda con ellos, salvando a esta ciudad de su propia destrucción. Una deuda vital es una motivación fuerte. Se apoderó de su Hooger y jamás se desprendió de él. Pero no con la misma compasión que habrían mostrado contigo. Has provocado mucho sufrimiento en nombre de esta causa. Tienes razón. Tal vez merezca esta muerte. Pero soy tan solo un piñón de una rueda inmensa que sigue dando vueltas. Por poco tiempo. Donde estés, nadie te aguardará con lágrimas en los ojos.
Acabad con esa alimaña. ¡No te queda nada!